comenzar. Vamos a comenzar a premiar la prueba número 1, 25 metros libres, mujeres, preinfantiles. El tercer puesto es para Duarte Ornega, con un tiempo de 24 segundos, 86 milésimas de estudio. El segundo puesto. Entrega su comisión de pileta de Huracán. Fuerte el aplauso. Segundo puesto. Gracias, gracias por el podio. Segundo puesto, Pavón Pilar, con un tiempo de 24 segundos, 24 milésimas, de Central. Pure love for the crew, that's gang. Chat shit if you ain't gonna bang. Just show man a sign if you're down for the gang. Show me a salute, that's gang. Pure love for the crew, that's gang. Chat shit if you ain't gonna bang. Just show man a sign if you're down for the gang. Fuerte el aplauso para estas niñas. Pasamos a la prueba número 2, 25 metros libres, varones preinfantiles. El tercer puesto para Giraldo Tobía del Club Belgrano, con un tiempo de 20 segundos, 87 centésimas. Los profes de Huracán, si se pueden acercar a entregar los trofeos. El segundo puesto es para Felipe Benítez del Club Belgrano, con un tiempo de 19 segundos, 50 milésimas. If you ain't gonna bang, just show man a sign if you're down for the gang. Show me a salute, that's gang. Pure love for the crew, that's gang. El primer puesto es para Hernández Valentino del Club Central, con un tiempo de 3, 25 metros libres, mujeres infantiles. El tercer puesto es para Matota Fiorella del Club Central, con un tiempo de 21 segundos, 55 milésimas. Segundo puesto para Aleto Josefina del Club Belgrano, con 20 segundos, 91 milésimas. Yeah.
Pasamos a la prueba número 4, 25 metros libre, varones infantiles. Tercer puesto, García Juan Fernando de Club Belgrano, con un tiempo de 18 segundos. Segundo puesto, Bonet Valentín del Club Nuevo. Y el primer puesto, Lenarducci Santino del Club Colón. Fuerte el aplauso para estos niños. Prueba número 5, 25 metros libre, mujeres, categoría menores. Tercer puesto, Poet Tigri, de Club Huracán. Segundo puesto, Ocampo Alondra, del Club Belgrano. Primer puesto para Lovino Margarita del Club Colón. Pasamos a la prueba número 6, 25 metros libre, varones menores. Tercer puesto, Luzarqui Andrés del Club Colón. La profe Nadia, si se puede acercar un ratito. Segundo puesto para Bogari Adriano del Club Central. Y el primer puesto para Mario Juan del Club Colón. Un aplauso para estos niños. Pasamos a la prueba número 7, 50 metros libre, mujeres, cadetes. Tercer puesto, López Caterín del Club Central. Segundo puesto, Vieira Lumila del Unión. Primer puesto para Benicia Lucina del Club Belgrano. Fuerte el aplauso para esta niña.
prueba número 8, 50 metros libre varones cadetes. Tercer puesto, Lencina Blas del Club Belgrano. Segundo puesto, Lencina Baltazar del Club Belgrano. Lencina Baltazar, segundo puesto de Club Belgrano. Segundo puesto, Monty Bryan de Huracán. Prueba número 10, 25 metros de espalda, mujeres preinfantiles. Tercer puesto, Favor Pilar, del Club Central. Segundo puesto, Sexy Malena, del Club Unión. Y primer puesto, Espineta Alperina, del Club Unión. Primer puesto de Espineta Angelina de Unión. Fuerte el aplauso. Prueba número 11, 25 metros de espalda, varones preinfantiles. Tercer puesto. Tirauro Tobías del Club Belgrano. Tirauro Tobías del Club Belgrano, tercer puesto. Hernández Valentino del Club Central, segundo puesto. Y primer puesto, Benítez Felipe del Club Belgrano. Fuerte el aplauso para estos nadadores.
número 12, 25 metros de espalda, mujeres infantiles. Tercer puesto, Mazota Fiorella del Club Central. Segundo puesto, Montenegro Milagros del Club Huracán. Y primer puesto, Aleso Josefina del Club Belgrano. Aleso Josefina, primer puesto del Club Belgrano. Fuerte el aplauso. Prueba número 13, 25 metros de espalda, varones infantiles. Tercer puesto, Bonet Valentín del Club León. Segundo puesto, Piana Joaquín del Club Central. Y el primer puesto para Elena Arduz y Santino del Club Colón. Fuerte aplauso. Prueba número 14, 25 metros de espalda, mujeres menores. Tercer puesto, Acosta Ana del Club Belgrano. Segundo puesto, Lovino Margarita del Club Colón. Y primer puesto, Ocampo Alondra del Club Belgrano. Tercer puesto, Bogari Adriano del Club Central. Segundo puesto, Coponi David del Club Central. Primer puesto, Facioli Tomás del Club Colón. Facioli Tomás del Club Colón. Segundo puesto, Alonso Ana Paula del Club Central. Primer puesto, Cheme Fátima del Club León. Garato Cristian del Club Central. Segundo puesto, Montenegro Díaz del Club León. Primer puesto, Benítez Felipe del Club Belgrano. Prueba número 18, 25 metros pecho, mujeres infantiles. Tercer puesto, Aleso Josefina del Club Belgrano. Aleso Josefina del Club Belgrano.
segundo puesto Sandoval Ailén del Club Lom. Y el primer puesto de Caracas Lucía del Club Lom. Prueba número 19, 25 metros pecho, varones infantiles. Tercer puesto, Bonet Valentín del Club Lom. Segundo puesto, Javier Bryan del Club Huracán. Primer puesto, Diana Joaquín del Club Central. Prueba número 20, 25 metros pecho, mujeres menores. Tercer puesto, Poe Tigri del Club Huracán. Segundo puesto, Ocampo Alondra del Club Belgrano. Primer puesto, Lovino Margarita del Club Colón. Pecho, varones menores. Tercer puesto, Luz y Andrés de Colón. Andrés de Colón. Tercer puesto. Segundo puesto, Joaquín y Tomás del Club Colón. Y primer puesto, Bogar y Adriano del Club Central. Prueba número 22, 25 metros, mariposa, varones infantiles. Tercer puesto, Diana Joaquín del Club Central. Segundo puesto, Valentín de Simón. Primer puesto, Leonardo Cantino del Club Colón. Primer puesto, Leonardo Cantino del Club Colón. Fuerte el aplauso con niños. Prueba número 23. 25 metros mariposa, mujeres menores. Tercer puesto, fue Sigri, del Club Huracán. Segundo puesto, Lovino Margarita del Club Colón. Primer puesto, Ocampo Alondra del Club Huracán. Terminamos con las pruebas. Ahora le vamos a pedir, que vayan un poquito más atrás para entregar las cosas. Más atrás tienen que ir porque tienen que dar un poco más. Vamos atrás, niño bonito. Más atrás, si no lo vamos a entregar. Más atrás, ahí.
vamos a premiar la poca número 24, 4 por 25 metros libres, mujeres preinfantiles. Hola, quédate quieto. A ver si hacemos silencio un ratito, nos quedamos quietos. Tercer puesto fue para Huracán de San Javier, con Río Fani, Gómez Delfina, Blanque Luz y Anastasio Victoria. Segundo y el tercero, tercero y el quinto. Blanque Luz y Anastasio Victoria. Tercer puesto para Huracán. Seguimos con el segundo puesto, es para Central, con Oviedo Abril, Fagot Pilar, Oviedo Emma y Alonso Ana. Y el primer puesto fue para Unión, con Sexy Marina, Espineta Angelina, Teme Fátima y Duarte Ornella. Pasamos a la prueba número 25, 4 por 25 libre varones preinfantiles. El tercer puesto es para Huracán A, con Grená Renzo, Mendoza Santiago, Steiner Benjamín y Basualdo Facundo. Leider Benjamín, Basualdo Facundo. Leider Benjamín, Basualdo Facundo. Subimos al podio ahí entre el tercero y el quinto. El segundo puesto fue para Central B, con el Temple Bruno, Ávalo Santino, Sosa Gonzalo y Bogari Santiago. Central Oviedo, Central Oviedo acá. A ver, hacemos silencio. Segundo puesto fue para Central D, con el Temple Bruno, acá. Ávalo Santino, Sosa Gonzalo, Maraquiola Santiago. Y el primer puesto fue para Central A, con González Matías, Bogari Nicolás,
Barato Cristian y Hernández Valentino. El primer puesto. Fuerte el aplauso a los niños. Pasamos a la prueba número 26, 4x25 libres mujeres infantiles. Tercer puesto para Unión A, con Alexandra Berli, Malena Sechi, Ana Paula Gómez y Ailén Sandoval. Gómez, Ana Paula, el Club Unión. Segundo puesto fue para Central, con Verón Malena, López Mayara, Blanche Abril y Mascota Fiorella. Y el primer puesto para Unión B, con Oriana Duarte, Fátima Cheme, Angelina Pinata y Raca Lucía. Prueba número 27, 4x25 libres, varones infantiles. A ver si hacemos silencio. El tercer puesto fue para Central, con Acosta Esteban, Ramírez Santiago, Uriedo Juan Pablo y Tiana Joaquín. Tercer puesto. Segundo puesto para Unión A, con Facundo Tirani, Joaquín Pauloni, Elías Montenegro y Bonet Valentín. Y el primer puesto para Belgrano, con Gallardo Natanael, García Juan Fernando, Benítez Felipe, Velázquez Felipe. Yeah.
pasamos a la prueba número 28. Prueba número 28, 4 por 25 libre, mixto menores. Tercer puesto, Colón B, con Ortiz, Julieta, Camilletti, Juliano, Bol, Reinaldo y Lenarducci, Santino. Segundo puesto, Belgrano A, con Ocampo, Alondra, García, Juan Ignacio, Acosta, Ana y Silvi, Felipe. Y el primer puesto para Central A, con Bogari, Kevin, Copón y David, Sanabria y Germina y Bogari, Adriano. Si se puede acercar un ratito, Ubaldo, el profe Unión y el profe de Colón. Prueba número 29, 4 por 50, cadete mixto. Tercer puesto, Belgrano, con Lencina Blas, Benítez Lucina, Lencina Baltasar y Hernández Gastón. Yo tengo central y después tengo color. Pasamos a la prueba número 30, tercer puesto para Central, con Ariel O'Brien, Gia Dayana, López Caterín y Mazota Karen. Prueba número 30, tercer puesto Central, con Ariel O'Brien, Gia Dayana, López Caterín y Mazota Karen. Tercer puesto en la costa. Central, tercer puesto con Oviedo Brian, Díaz Dayana, López Caterín y Mazota Karen.
El segundo puesto para Unión, con Agustín Benítez, Marianela Lazzaroli, Emilia Vieira y Gonzalo Repeto. Segundo puesto para Unión. Y el primer puesto es para Belgrano, por Tarragona Ignacio, Hernández Gastón, Lencina Baltasar y Benítez Vicina. Pasamos a la prueba número 29, 4x50, carete mixto. Tercer puesto para Central, con López Caterín, Mazota Karen, Bogari Adriano y Copoli David. Tercer puesto. Segundo puesto para el Club Colón, con Santiago Tomás, Lovino Margarita, Camilla Siciliano y Álvarez Tiziano. Y el primer puesto para el Club Belgrano, con Lencina Blas, Benítez Lucila, Lencina Baltasar y Hernández Gastón. Fuerte el aplauso. Con esta premiación damos por finalizado. Ahora le pedimos a cada profe que aquel niño que no recibió trofeo, que se acerque y le vamos a dar un presente. ¿Sí? Sí, la verdad que sí, hemos logrado cumplir con nuestro encuentro que estaba ahí, si lo postergábamos o no, por las condiciones del agua de la pileta, que se nos complicó ahora a último momento. La verdad que venía impecable toda la temporada y bueno, por la lluvia y los problemas que estamos habiendo del agua, se nos complicó un poquito, pero lo logramos hacer. Lograron asistir las localidades que teníamos prevista que vengan y con una gran concurrencia de chicos. De los clubes que han participado, ¿quiénes son? Han asistido hoy a nuestro encuentro Colón de San Justo, Unión de Crespo, Belgrano de Crespo y el Club Central de acá de San Javier. Bueno, se han realizado numerosas competencias. Sí, la verdad que pudimos concurrir a varias localidades a competir. Ha sido una linda temporada para los chicos. Han sabido aprovechar todo lo que aprendieron. Todo lo que han aprendido. Y hemos tenido buenos resultados y buenos logros de los chicos. También déjame comentarte que tuvimos la Maratón Río San Javier, en el cual varios de nuestros niños han participado, y a raíz de eso surgió la posibilidad de ir este fin de semana, el 25 si no me equivoco, a nadar a Santa Rosa de Calchines. Han venido nadadores de Santa Rosa el fin de semana y les gustó la idea, son ex nadadores, así que logré convencerlos un poquito y van a realizar su maratón, va a ser la misma cantidad de kilómetros que la nuestra, así que aquel que ha nadado la maratón acá en San Javier y esté interesado en participar en Santa Rosa de Calchines, es el domingo, si no me equivoco, 25 de ahora de febrero, a partir de las 10 de la mañana. Cualquier cosita me ven a mí, me consultan, tanto los nadadores de Central o los de acá de San Javier, si quieren acercarse y consultarme. La idea es volver a retomar con las viejas épocas lo que era aguas abiertas. Bueno, también, aparte de lo que son las competencias, hoy han hecho demostración los chicos. Sí, han hecho su demostración, le han demostrado a sus papás lo que han logrado esta temporada. Déjame explicarte también, Luis, que nosotros seguimos 15 días más, dos semanas más, hasta el viernes 2 de marzo. Ya debido a que tenemos el fin de semana que viene la competencia en el río y el 3 de marzo tenemos una invitación al Club Adelante de Reconquista para competencia en pileta.
Así que continúa con... Sí, continuamos, con gracias a Dios, continuamos y con una gran concurrencia de chicos. Así que los papás conformes porque hay un gran número de alumnos que esta temporada lograron aprender sus 25 crawl. Así que más que positivo para nosotros, los profes re contentos y los padres también. ¿También la colonia de vacaciones hizo huracán? Sí, se ha realizado la colonia de vacaciones por la tarde con un gran número de alumnos. Fue un éxito para los profes Marcos Baucero y Nadia Mendoza. También estuvo natación de adultos con Marcos Baucero, que estaba desbordado el horario, tenía una gran concurrencia de adultos, de jóvenes también, de adolescentes que venían por la noche. Estuvo la profe Yamila Gorosito con natación para los chicos con necesidades especiales también. Y la profe Mayra con acuaeróbic. Bueno, así que se puede decir que es una temporada buena. Lo último que ha pasado es con el agua, que complicó un poco. Sí, la verdad que desviando eso, tuvimos una excelente temporada. Esperemos que el año que viene sea así, sumar gente. La subcomisión de piletas ha hecho un trabajo excelente, remodelando el predio, acondicionándolo. Como han visto ustedes, se han hecho un montón de cosas, se ha comprado mucho material, así que de mi parte y de parte de la subcomisión de pileta ha sido una excelente temporada. Muchas gracias, María José. Gracias a usted por siempre acompañarnos.